Se podría categorizar en varios tipos de contenidos, desde el famoso tradicional hoax o bulo, o leyenda urbana llevado a lo digital, y ahí surgen desde las que, por ejemplo, dañan nombres de marcas o dañan la reputación de personas, hasta lo más reciente, la evolución mayor, que son las fake news o noticias falsas, que han llegado a transformar o a cambiar elecciones incluso. El mundo digital democratizó el acceso a la información. Antes de Internet, poder tener información de primera mano de las fuentes era imposible. Se dependía de medios de comunicación. Entonces Internet puso al alcance de millones de personas más información, más inmediata, menos sesgada incluso. Pero el auge de las noticias falsas ha hecho que haya un retroceso en esto. Entonces, ¿cómo afecta? En que la sociedad está menos informada que antes de este auge, primero. Y segundo, en que empieza a ser muy difícil para muchos, de pronto para los menos informados o para los menos hábiles en lo digital, diferenciar las noticias falsas de las noticias verdaderas. La primera, no confiar en nadie, no creer ciegamente en nadie, ni siquiera en los medios con mayor reputación, ni siquiera en políticos confiables o en científicos. ¿Por qué? Porque todos eventualmente podemos equivocarnos. Entonces, la primera acción al no confiar 100% en nadie es contrastar, verificar. Antes de Internet era muy difícil contrastar. Uno compraba el periódico y no iba a comprar otro para confirmar. Ahora podemos googlear algo que una persona dijo o que un medio publicó y de alguna manera confirmar o poner en duda alguna realidad. Entonces, contrastar. Tercer punto, acudir a o preguntar. Preguntar es como la pauta. Si no estamos seguros, si no hemos encontrado algo que nos confirme si eso que estamos leyendo es verdadero o falso, preguntémosle a alguien que pueda saber o que pueda buscar mejor. Y cuarto, ser responsables al compartir. Muchas veces me encuentro en grupos de WhatsApp con personas a las que les digo, eso es un hoax, eso es un bulo o es una noticia falsa. Y dicen, pues, no supe, pero por si acaso. Ese por si acaso es uno de los motores de la multiplicación de todas estas noticias y estos contenidos fraudulentos o falsos.